aquí están, felices y contentos con su nuevo televisor a color, su nueva computadora, sus nuevos equipos de informática. Son los chicos de la escuela número 13 de la localidad de Facundo Quiroga que nos mandaron una fotografía como testimonio de agradecimiento por eso que hemos dado en llamar una computadora para mi escuela. Bueno, ya la están usando, ya están pergeñando sus programas y están introduciéndose al mundo de la computación gracias a la buena gente de la revista K64 y de la gente de Talen que nos hizo este aporte a esta campaña que hemos dado en llamar. ¿Se acuerdan? El año pasado, una computadora para mi escuela. Lo cierto es que el programa de hoy, que poco tiene que ver con la computación, habla de una arquitectura, que está, de un diseño que está, de un tiempo que aparentemente no pasó y de algunas excentricidades que tienen que ver con los argentinos. Yo te diría que además tiene mucho que ver con cosas que están pasando en estos días, con cosas que nos hacen reflexionar, porque en todo el programa de hoy vamos a poder descubrir que mientras mucha gente construye, lamentablemente hay otros que también destruyen. Pero ojo, también hay gente que con ingenio y con humor supo construir cosas que pueden perdurar a todos los hombres, a los buenos y a los malos. Quizás como esta cosa que vamos a ver en la primera parte de hoy, que transcurre en la provincia de Córdoba y que es una arquitectura realmente excéntrica. Insólita, divertida. Diría yo. Divertida. Vamos a conocer ahora un edificio que es considerado el más angosto del mundo. Es nada más que una muestra de la arquitectura excéntrica que se ha constituido en un rasgo de la personalidad de la ciudad de Córdoba, capital provincial. Fue construido en el año 1920. Está ubicado en la avenida Olmos número 91, casi esquina Rivadavia. Tiene 6 plantas y su ancho es solo de 3 metros con 90. Un zócalo de mármol y bronce encuadra la entrada. En su parte superior, 2 gigantescas columnas sobre ménsulas ocupan 3 pisos. Muchos afirman que todo su valor arquitectónico reside en su fachada. Y en realidad no es más que eso. Una enorme fachada con un pequeño edificio detrás. Toda una curiosidad. Aunque el edificio más angosto del mundo no es la única excentricidad de la arquitectura cordobesa, otra muestra se tiene en las columnas cortadas que ostenta la fachada de ingreso al Colegio Nacional Montserrat. La institución fue creada en 1685 y está ubicada en la llamada Manzana de la Universidad. Fue remodelada en 1929, proponiendo a sus restauradores el insólito corte en sus columnas. En realidad, las columnas cortadas no son solo patrimonio del Colegio Nacional. También el portal del Monasterio de Santa Teresa de Jesús, construido en 1770, presenta el excéntrico espectáculo de sus columnas cortadas. ¿El origen de semejante despropósito arquitectónico? Una simple ordenanza municipal de principios de siglo que impuso un ancho mínimo a las veredas de la ciudad. Para demostrar que la arquitectura exótica tiene siempre vigencia en Córdoba, está la casa giratoria de la calle Paraná, esquina San Lorenzo. Fue diseñada y construida en 1951 por un comerciante libanés, Abdon Sahade, que había llegado a la ciudad en 1904. La idea central es que todos los ambientes de la casa percibieran permanentemente la luz del sol. Montada con una tecnología de avanzada para aquella época, el chalet puede girar en forma ininterrumpida hacia ambos lados. Un giro completo tarda 55 minutos. Hoy la habita Abdon Sahade, nieto de su constructor, quien aporta datos sobre las ideas y la personalidad de su abuelo. La casa giratoria, esta casa giratoria, surge como la conclusión de una serie de ideas que tenía pensado mi abuelo con respecto para Córdoba. Se inicia con la canalización del río primero, con un proyecto, un edificio tipo torre en la Plaza San Martín, que servía como sede para el gobierno de Córdoba, y además otros proyectos que presenta una tipo torre Eiffel en el Parque Sarmiento. Mi abuelo era de una persona bastante fuerte,
que quería para Córdoba lo mejor y pensó en dejar obras para Córdoba, ¿no? Junto con sus hijos, con Rafael y Julio, lograron terminar esta obra, que fue la única que pudo concluir él, ¿no? La casa es confortable, tiene 110 metros cubiertos y está perfectamente conservada. Su creador la imaginó como un testimonio a la ciudad que le permitió desarrollarse. Pero para sus nietos, en la infancia, el significado era menos grandilocuente, más práctico y juguetón. Abdón Sahade, contador público con cuatro hijos, así cuenta sus vivencias en la casa. Vivir en una casa así es muy cómodo. Es cómodo, la verdad, porque uno ubica la casa de acuerdo al sol. Es cómodo porque en 110 metros tiene una distribución, creo que es perfecta para el uso familiar. Y además de eso, no te dejan de siempre venir a hacer noticias para buscarte, ¿no? Pero al margen de eso, creo que es interesante en zona de turismo vivir en una casa de este tipo. Bueno, de niño siempre veníamos a jugar acá, ¿no? Todos los nietos. Mi abuelo tenía cinco hijos. Y éramos muchos chicos jugando alrededor de esta casa. Nos divertíamos muchísimo. Era como una calecita realmente, ¿no? Por supuesto que las curiosidades en materia arquitectónica parecen inagotables. Así se debe mencionar el edificio Georgia 1 de la calle de Anfunes, esquina Sucre, con su particular cúpula o mirador de estructura metálica sin cerramientos. Un capítulo especial merecen las obras del arquitecto Miguel Ángel Roca, como el puente de la calle Obispo Trejo, una especie de acceso simbólico al sector que conserva los monumentos coloniales de la ciudad. O el Paseo del Caminante, cuya construcción terminó en 1985. La torre del Museo Municipal de Bellas Artes, parte de ese conjunto arquitectónico, es aún hoy motivo de controversias entre los mismos cordobeses. ¿Se imaginó alguna vez que alguien pudiese vivir con todas las comodidades dentro de un tanque de agua? Seguramente no. Pero el arquitecto Jorge Ubaldo Mandrilli, un chaqueño de 37 años que vino a esta ciudad a estudiar y aquí se quedó a vivir, tuvo esa aparentemente loca idea. Viendo en Europa algunos faros y torres convertidos en vivienda, fue masticando la idea. Finalmente, se decidió a llevarla a la práctica. El desafío no era solo convertir en casa el viejo tanque, que proveía de agua corriente a un sector de la ciudad. Tampoco contaba con una situación económica apropiada para tal emprendimiento. Junto a Adriana, su mujer, hace 3 años que trabaja en el tema. Falta terminar algunas cosas, pero ellos ya se mudaron. Ambos cuentan su experiencia. Bueno, la idea surge a raíz de que un día domingo, paseando con mi señora, vimos un cartel de venta de este predio. Entonces, habiéndolo visto interiormente, vimos la posibilidad de poder rescatarlo como vivienda, pero siempre conservando la imagen de como tanque. Aprovechamos un poco la experiencia que tuve yo estando afuera del país, habiendo visto remodelaciones de faros y de molinos de viento. Entonces comenzamos con la remodelación, que es un poco más trabajosa que otro tipo de remodelaciones en función de la altura que tiene y del costo que origina, ¿no es cierto?, la construcción en altura o bajo altura. De haber vivido siempre en una casa convencional, o sea, llana prácticamente, al venir a vivirme a una casa que tengo los dormitorios en un primer piso, en un segundo piso y 2 pisos más arriba, entonces me costó mucho, me costó por lo redondo, por la forma cónica,
que tiene el tanque, porque parece que las paredes se te vienen encima. Pero bueno, ya estamos totalmente adaptados. Acá incluso los chicos han aprendido a gatear en las escaleras, entonces ellos suben y bajan como una persona adulta. El tanque albergaba 100.000 litros de agua y está ubicado a 22 metros de altura, el equivalente de un edificio de 8 pisos. En el primer piso se instaló el dormitorio de los chicos, que serán los destinatarios finales de la obra. No me iría a vivir a otra parte porque tenemos un proyecto que lo queremos terminar y que lo vamos a terminar si Dios quiere. Cuesta mucho dinero, sobre todo en estos tiempos, pero de a poco lo vamos a hacer. Aparte, la idea nuestra, por el momento, es dejarle, a partir del primer piso en adelante, todo el tanque para los chicos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que tenemos dos varones y ellos el día de mañana van a tener necesidades de colegio, de amigos, de, o sea, estudio, universidad. Y como se llevan tan poco tiempo, entonces van a tener su lugar, sus escritorios, su sala de música, su salita de juego. O sea, todo eso es lo que tenemos pensado hacer. En su memoria descriptiva, Mandrilli afirma que aceptó el reto de una realidad y una necesidad que no podía tolerar evasivas teóricas o particulares. La Casa Boll es otra curiosidad. El propio arquitecto Ricardo Boll la describe así. Fue construida espontáneamente, sin planos, como una escultura con albañiles improvisados, que fueron algunos alumnos de la Facultad de Arquitectura. Como una aventura inspirada en las formas de la naturaleza para despertar la capacidad de asombro, la fantasía y la imaginación de los transeúntes. Una última curiosidad. Una plaza cuyo interior prácticamente no se puede observar desde la calle. Se debe ingresar a ella pulsando el botón de un semáforo que no anda, lo cual no es ninguna curiosidad. De todas maneras, vale la pena arriesgarse al cruce de la avenida e internarse en la Plaza España, otra muestra de arquitectura excéntrica que, en este caso, permite tomarnos un respiro contemplativo. Ubicarnos ahora en el norte del país, en Jujuy, más precisamente al norte de Humahuaca, una ciudad que se llama Coctaca, unas ruinas en realidad actualmente de algo que fue en un tiempo no muy lejano realmente un vergel. Esto para nosotros, con las imágenes que vamos a ver, es realmente un misterio indescifrable, especialmente por qué pasó ahí en Coctaca. Este será un viaje,
una visión a un mundo misterioso, donde los pasados incaico y colla se entremezclan y se hacen palpables a través de una gigantesca obra de ingeniería, cuyos restos aún perduran a través de los siglos, resistiendo la acción del tiempo y también de los depredadores de las riquezas históricas y arqueológicas que se atesoran en cada punto del norte argentino. Estamos en Coctaca, o más precisamente, en las ruinas de Coctaca, en la ruta que, partiendo desde Humahuaca en Jujuy, penetra en la quebrada, buscando las exuberantes selvas tropicales salteñas. En las laderas de estos cerros se conserva aún hoy un sistema que permitió a sus antiguos habitantes hacer cultivos en forma de terrazas en una extensión superior a las 3.000 hectáreas. Sí, 3.000 hectáreas de sembradíos en una zona reseca, donde el agua era llevada monte arriba y la distribución de los escalones permitía el mayor aprovechamiento de la humedad de la tierra. El profesor David Jorge Casas, secretario de Educación y Cultura de la provincia de Jujuy, da una exacta dimensión de la importancia de este yacimiento arqueológico. Coctaca es uno de los sitios prehistóricos más importantes que tiene la provincia, y en cuanto a su extensión, es posiblemente uno de los más importantes de Sudamérica, de por sí que es el más grande de Argentina. Tiene alrededor de las 3.200 hectáreas, y las construcciones que todavía hoy se mantienen deben tener, porque no existe una datación absoluta, una antigüedad de aproximadamente 600 a 800 años. Este sitio ha estado dedicado al cultivo, pero no ha sido la actividad exclusiva. De ahí las grandes construcciones que se han hecho en todo este inmenso valle, que es un cono de deyección que recibía y recibe todavía las aguas durante la época del verano. Se completa el entorno cultural de este sitio con las manifestaciones de arte rupestre que se encuentran al fondo sobre las quebradas que van a desembocar en el Abra de Senta y que constituyen la vía de comunicación obligada con la zona selvática de la provincia de Jujuy y de la provincia de Salta. De ahí que esto adquiere una importancia trascendental en la vida prehistórica de la región. Esto está enclavado en la cultura omahuaca, pero no es de descartar que en los últimos años, los previos a la conquista hispánica, hayan llegado aquí también los incas. Y hay en la región algunas manifestaciones de la cultura inca. Es probable que el asentamiento humano haya estado en lo que es en este momento el actual poblado de Coctaca, es decir, donde está la iglesia y el caserío aquí atrás. Los actuales pobladores han utilizado el material, los recursos, la piedra especialmente, que de las antiguas construcciones, y lo siguen utilizando para construir las actuales viviendas. Desde el punto de vista de restos culturales, se encuentran tiestos de cerámica, en cerámica roja, la negra, que se obtiene esa coloración por el tipo de cocción utilizado. Ha sido cocida la cerámica en una atmósfera reductora, es decir, totalmente cubierta por el material que ha servido para la cocción. También se han encontrado, pero en muy escasa cantidad, puntas líticas. Aún hoy se desconoce el porqué de la precisa geometría que los antiguos pobladores imprimieron a sus pircas. Algunas anchas, fuertes, otras simples líneas aparentemente demarcatorias de zonas. También se desconoce la suerte corrida por sus, se supone, miles, pobladores de antaño.
Ese misterio y la envergadura de este exponente de culturas pasadas inspiraron al poeta y cantor jujeño, Rolando Burgos, a componer esta zamba, llamada La Coctaqueña. Sobre la arena en Costaca, alguien plantó una flor que me la trajo el viento al pago de donde soy. Que me la trajo el viento al pago de donde soy. La siembra tuvo su dueño en las terrazas del sol. Y un yuro de chicha dulce se me pegó al corazón. Y un yuro de chicha dulce se me pegó al corazón. Verde albahaca del olvido, andate del pedregal. Si la vida se me acorta por otro paco y de andar. Si la vida se me acorta por otro paco y de andar. A fines del año pasado, el gobierno de la provincia de Jujuy decretó para esta zona el carácter de Parque Arqueológico Provincial. La siembra tuvo su dueño. En este momento se están realizando los estudios tendientes a determinar con exactitud todos los interrogantes histórico-arqueológicos que presenta. Simultáneamente se encaran las tareas para preservar este amplio reservorio de la acción de agentes depredadores. El propio hombre entre ellos. Finalmente se encarará la formación de guías turísticas especializadas para que esta riqueza pueda ser visitada y aprovechada por los turistas y estudiosos de todo el mundo. Verde albahaca del olvido, andate del pedregal. Si la vida se me acorta por otro paso y de andar. Si la vida se me acorta por otro paso y de andar. Los pobladores del actual pueblo de Coctaca no llegan a 500. Están dedicados a tareas pastoriles y muchos de los corrales de pircas actuales están construidos sobre la base de los antiguos. Su filosofía de vida, solitaria y silenciosa, también es un misterio que, tal vez, los estudios ahora iniciados también desentrañarán. Un dato final para viajeros curiosos. Coctaca está ahí, a unos minutos nomás de la alegre, de la eterna Humahuaca. Es cuestión de correrse nomás. Desde Córdoba y desde Jujuy, ahora nos vamos a todo el país en su conjunto, porque este bloque tiene que ver con algo que oportunamente tituláramos la arquitectura de la destrucción. ¿Con qué tiene que ver eso? Con la pérdida de la identidad. Y como de eso se trata, veamos cómo los argentinos, a partir de esa pérdida de identidad, tratan, a veces no lo consiguen, de construir algo nuevo, todo mezclado. Lo que sucede con las ciudades argentinas es que más que un lugar consolidado,
parece ser una gran escenografía cambiante, en que las cosas se disfrazan, se demuelen, se cambian por otros, generalmente en nombre del progreso. Nuestras ciudades a veces están divididas en dos, una parte baja, moderna, y todavía quedan resabios en los pisos altos de una vieja arquitectura que nadie mira, o los carteles que van invadiendo las calles, las veredas, a veces de vereda a vereda, o un viejo diseño muy noble que puede ser modificado por introducciones arbitrarias de diseños espurios, o el perfil urbano que va cambiando por la introducción de grandes inmuebles que muestran su medianera, perdiendo el carácter histórico de un centro, como en el caso de Corrientes, o esa otra manía argentina de pintar los árboles de blanco, no sé si para embellecerlos. Este es un caso de una vieja fachada de principios de siglo que fue modificada en la parte baja, modernizándola aparentemente, carteles que tapan toda una arquitectura, ya no se ve a la arquitectura, diseños clásicos italianizantes que son perturbados en su ritmo por la introducción de elementos extraños, los edificios que terminan siendo sustentadores de inmensos carteles que desnaturalizan a la arquitectura, aparecen texturas impropias al contexto de diseño al que pertenecían. O, por ejemplo, las alturas de puertas y ventanas molestan tanto que se empiezan a reducir en un sentido antifuncional, pero presuntamente modernista. Esa presencia casi continua en Buenos Aires de medianeras que crean un nuevo paisaje urbano bastante hostil y agresivo. Una pseudo-modernización que desnaturaliza una vez más al diseño original, que es justamente lo que le daba carácter a la ciudad. Una arquitectura impersonal, agresiva, parece una cantidad de colmenares o de cajoneras, que es muy difícil concebir una vida coherente, armoniosa. Una escenografía que termina por no ser vista. Yo creo que esto es parte de una Argentina secreta que está a la vista directamente y que nadie mira. Diseños, una vez más, impersonales que no gravitan como un elemento que ayude a la identificación. El caos que se introduce en una cantidad de lugares que tenían su propio ritmo, su diseño, y producen un agravio a un principio estético. La aparición de equipamientos, como por ejemplo los aires acondicionados, que rompen una fachada en cualquier lugar, cortando molduras, cortando pilastres. Ese caos se da en casi todas las ciudades del interior y de Buenos Aires también. Termina por ser una cosa absolutamente impersonal. Es decir, así como el siglo XIX se ha encargado de eliminar a todo el nuestra arquitectura del siglo XVIII colonial, la arquitectura del siglo XX está haciendo desaparecer el patrimonio del siglo XIX. La medianera es omnipresente. Esto es en plena Avenida 9 de Julio. Se crean falsas escenografías, casas del siglo XIX, del siglo XX, que a toda costa quieren aparentar ser coloniales, como en Salta. La demolición de esos pocos lugares que ofrecen un interés identificatorio de la memoria, como en la Iglesia de la Inmaculada en Belgrano. La introducción de materiales que no corresponden a una arquitectura, como esos zócalos de piedra Mar del Plata en una vieja casa solariega de Catamarca. La invasión en jardines de una edificación espuria que tapa las fachadas de las viejas casas. En Mercedes, en la provincia de Corrientes, no solamente los árboles pintados, sino una vieja arquitectura en que pierde sus pretiles de hierro forjado porque se lo llevan los turistas. La ciudad de Buenos Aires se está transformando de tal manera que la demolición es constante en el centro, y eso da lugar después a las playas de estacionamiento. Ciertas necesidades que terminan por destruir un lógico ritmado simplemente por una cuestión pseudofuncional. Las formas ya no interesan, la identidad se pierde.
esas playas de estacionamiento que son omnipresentes en Buenos Aires y en cualquier ciudad capital del interior, porque reditúan más. Arquitectura de Catamarca, que recibe pierde molduras y pretiles y recibe zócalos inapropiados. Así se va perdiendo la personalidad, el carácter. Esta creación de arquitecturas foráneas, como si fuera una nostalgia ajena, esto es de 1980, en pleno San Isidro, para lo cual se demolió una casa de 1880, parece ser esta falsedad. En la ciudad de Paraná aparecen, al lado de una arquitectura tradicional, casas con grandes techos en pendientes, como si nevara en Paraná, cosa imposible. Este cablerío impresionante que cubre las calles del centro de Buenos Aires, en plena City, en toda la zona bancaria. Uno levanta la vista y se encuentra con esta maraña. El antes y el después. Por supuesto, el antes está a la derecha, un viejo patio catamarqueño, y la modernización de esa misma fachada en los negocios a la izquierda. En las Barrancas de Belgrano, en Buenos Aires, una gran fachada que ha sido alterada por la aparición de un inmenso cartel publicitario, desnaturalizando su carácter. Esta es la casa de Catamarca que acabamos de ver modificada, teniendo un resultado surrealista de arcos suspendidos en el aire, con los grandes vidrios en planta baja, porque la otra costumbre es mostrar toda la mercadería vida y por haber en el interior. Y así se va rompiendo el carácter de la arquitectura. A veces se escinde en dos. En Rosario, por ejemplo, una hermosa edificación de la secesión vienesa de principios de siglo, la planta baja ha sido modernizada, atentando contra la identidad, la coherencia de toda esa arquitectura. Fíjense a la derecha cómo aparece una vidriera alterando las ventanas y el ritmado original de las molduras. La invasión del cartel, que termina por tapar un cartel a otro, tapar al cielo y tapar a la arquitectura misma, que ya ni se ve, esto está en resistencia. Lo mismo ocurre en Santa Fe. Es imposible distinguir una ciudad de otra, porque todas responden exactamente a las mismas cualidades. Carteles en Bahía Blanca, todas las ciudades del interior siguen este ejemplo tan desgraciado de desnaturalización del ámbito urbano a través de la cartelería. Todas estas ciudades en su parte céntrica son intercambiables, es una misma calle que atraviesa el país, donde es puro cartel, donde simplemente no se ve más la arquitectura. Esta competitividad atenta contra esa cooperación que hace la identidad también. Las grandes medianeras, esta aparece en Mar del Plata, para lo cual se demolió una vieja casa solariega. Este hermoso ejemplo de arquitectura italianizante sobre la costanera de Corrientes, noten qué es lo que le ha sucedido en la parte izquierda. Una gran fachada en blanco. Y acá, más papistas que el Papa, una vieja casa colonial de las pocas o casi la única en Corrientes que ha sido modificada, o que aparezca el gran inmueble al lado de la Catedral de Bahía Blanca, rompiéndose el perfil. La última casa de Corrientes del siglo XVIII que ustedes ven acá ha sido demolida, y ya veremos más adelante en qué quedó. Esta es la modificación. Desapareció el último vestigio que daba una identidad a la ciudad de Corrientes en sus orígenes coloniales. La mala convivencia de una arquitectura moderna con los restos de una arquitectura del siglo XIX en esta conjunción bastante desgraciada en la ciudad de Catamarca. Todo esto va atentando a la identidad urbana, se va perdiendo la memoria, se va perdiendo la identificación del hombre con el medio en el cual se desarrolla y se desenvuelve su vida. Norte, pero esta vez en Salta, en Cafayate, en la hermosa ciudad de Cafayate, con un hombre que mucho tiene que ver con la arquitectura, Roberto, porque es un hombre que amasa la tierra, un hombre que crea vida, un hombre que crea unas
cosas que también están relacionadas con la muerte, curiosamente. Y de alguna manera tiene que ver con el título del programa de hoy, porque de esto se trata, de un hombre que con sus manos modela una arquitectura del tiempo. Pero mejor a las imágenes. En el comienzo es la tierra, la naturaleza entregada al hombre en su forma más primitiva, para que sus manos la domeñen, la mezclen con la cantidad exacta de arena y agua y le den la textura necesaria para que de ella surja la vida. Y así el hombre, Víctor Cristofani, rescatará la historia, el recuerdo de una tradición que habla de tinajas que encerraban y atesoraban el vino y los comestibles de los quilmes y matacos, antiguos pobladores del noroeste argentino. Desaparecidos los últimos alfareros aborígenes, las tinajas dejaron de fabricarse durante más de 150 años. Hasta que el padre de Víctor, hoy fallecido, investigó y descubrió los secretos de esta artesanía milenaria. Así Salta recobró algo que se ha convertido en símbolo de toda esta región. Claro, para facilitar la tarea también se ha incorporado tecnología, pero con un solo propósito: lograr para esa masa de barro la misma, idéntica textura que le daban sus antepasados. Y ahora, ya la tierra es fermento para la creatividad del hombre. Ya se la puede cortar, amasar, moldear a voluntad. Todo depende del arte, la sabiduría del alfarero. Sus manos tratan a esta materia prima con un cariño y una pericia verdaderamente paternales. A su vez, casi con respeto, el barro ni siquiera ensucia los expertos dedos. Y es importante aclarar que cualquier novato que intentara tomar solo un poco de esa mezcla entre sus manos se encontraría al instante bochornosamente embadurnado. A pesar de esa increíble facilidad para la confección de estas tinajas, cuyo peso oscila entre los 60 y 160 kilos según el tamaño, cada ejemplar tiene su historia propia, su dedicación exclusiva. Desde que comienza la ceremonia de unir la tierra con el agua, reposando así 40 lunas, hasta que el fuego durante 3 días y 3 noches complete la obra, habrán transcurrido más de 2 meses. El polvo fino, gredoso, lo recoge Víctor, como lo hacían los indígenas, de las particulares formaciones y cerros que rodean los valles calchaquíes. La pala incansable de nuestro personaje y la eficaz máquina sobadora hacen el resto: lograr una textura ideal para el trabajo. Las manos parecen acariciar las formas en una especie de juego mágico en el que imperceptiblemente se va recreando el pasado. Y se delinean las formas aquellas en las que el conquistador escondía sus secretos o la madre mataca acomodaba a su hijito muerto para el descanso eterno. Forma, tradición, pasado y presente manejados por el creador salteño, que se enfrasca en su tarea con un gesto de satisfacción. Sabe que es el heredero de la fórmula única para dar cuerpo y alma a la tierra. Y no quiere distraerse ni un minuto en su trabajo. Es como si sus movimientos escribieran una sinfonía sobre una partitura maleable, hecha a su medida. Y está orgulloso de ello. Proyectándose desde su Cafayate natal, no hay esquina salteña, ni patio, ni paraje que se precie de tal que no se adorne con una de sus ya famosas tinajas. Y el creador, haciendo simple lo que parece imposible, va completando la obra. Desde que se coloca la primera porción de tierra sobre la base, hasta que se dan los últimos detalles a la coronación, pasarán 6 días. Significativamente, el séptimo será de descanso, de amalgamiento. Las herramientas, los cuchillos y las espátulas son también primitivos, como lo es la sensación de caricia permanente de la pieza. Es como si se transmitiera un afecto más que una técnica. Tal vez por eso, Cristofani es el más querido de los alfareros, el elegido de los poetas y los cantores. Porque además, él está obsesionado con la idea que esa tradición, salvada por su padre, no muera. Y generoso, no solo no oculta sus alquimias, sino que las enseña con rigor y paciencia a sus pocos, elegidos discípulos. Y así lo dice. Aquí yo le estoy enseñándose a ellos para que el día de mañana a ellos puedan seguir continuando las tinajas, ¿no? Así como muchos muchachos salieron trabajando aquí también, ellos también
para que el día de mañana esto no se deje de hacer, ¿no? Porque esto es una artesanía que prácticamente dejaron de hacerla hace 150 años atrás. Por la misma razón, que continúe, que no se deje, ¿no? Así como mi padre rescató esto, considero de que esto no se debe dejar de hacer. Y así otros salteños, mientras miran al maestro y reciben sus indicaciones, van aprendiendo este milenario arte. Por supuesto, ciertos artificios, esa obediencia de la tierra a su amo, solo pueden lograrlo quienes como Víctor han nacido entre barro y tinajas. La naturaleza se torna generosa y dócil ante sus manos. El viejo espíritu indio, la estirpe de antiguas razas, cobra vida ante él. Mirándolo así, todo parece tan fácil que no se explica cómo los descendientes de los europeos tardaron 150 años en descubrir el secreto de las grandes vasijas que alguna vez también sirvieron para transportar tesoros del Tucumán, como se llamaba toda esta zona, para los incas del Alto Perú. Los legendarios caciques pueden hoy dormir su sueño eterno. Ya existe alguien que sabe prolongar sus frutos. Y la tierra y el hombre ya cumplieron su cometido y la forma ya se hizo adulta. El barro hecho ladrillo, el ladrillo haciendo formas, las formas haciendo casas. Una manera de ver la Argentina a través de la arquitectura y a través de cómo la tierra va formando un envase de realidades. Algunas insólitas, otras inexplicables. Lo cierto es que hay una Argentina secreta que pasa también por esas fachadas que se ven en cada calle, en cada pueblo, en cada lugar. Una manera de entender el país a través de las casas, a través de la gente. Y de una construcción que a veces también puede pasar por el corazón, como todas estas iniciativas que estamos adelante, llevando adelante con ustedes también, con ustedes como primeros protagonistas. Cómo ser la construcción de las escuelas, el apadrinamiento de escuelas, y en este momento con esta aventura loca de un avión para mi escuela que ya muy pronto vamos a poder concretar. Vamos a volar. Lo cierto es que lo que proponemos simplemente es convertir al televisor en una herramienta de comunicación. ¿Y comunicación para qué? Comunicación para la familia, para la sociedad, para la solidaridad. Este es el mensaje del programa de hoy y espero que sea el mensaje de todos los programas de Historias de la Argentina Secreta. Nos vamos, Otero. Nos despedimos hasta la semana que viene con muchas gracias por habernos seguido en estas historias. Y con un capítulo estreno la semana que viene. Su atención, por favor. Historias de la Argentina Secreta quiere saber dónde están sus televidentes y qué opinan de este programa. Si usted es tan amable, escríbanos.
ATC, Argentina Televisora Color. LS82 TV Canal 7, Avenida Figueroa Alcorta 2977, Código Postal 1425, Capital Federal. Gracias.